Tenemos junto a nosotros al edil de la Junta Departamental, Miguel González, y al representante nacional por el departamento, el doctor Fernando Araújo, y con ellos vamos a dialogar sobre esta visita que realizan a Tranqueras en forma periódica, ¿verdad, doctor? Sí, estamos hoy acompañando al senador Heber, que viene a hacer una visita por todo el departamento, y aprovechamos la jornada para estar hoy en Tranqueras. ¿Cuáles son las novedades a nivel de diputados? Sabemos que en los últimos días había generado cierta expectativa el tema donde se trasladarían los aumentos cuatrimestrales a semestrales, por ejemplo. Eso generó algo de preocupación. ¿Todavía está en estudio? ¿Ya se aprobó algo? Sí, está en estudio. Hay seria discusión dentro del Partido Nacional. Nosotros entendemos que este es un proyecto que, si bien puede generarle al Poder Ejecutivo más recursos, también le puede afectar a aquellos más carenciados, a aquellos sectores más carenciados, por lo que seguramente en las próximas horas nuestro sector va a tomar decisión, aunque no hay total posición acorde entre todos los diputados. Hay algunos que no estamos de acuerdo con votar esto, pero seguramente vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que hay determinados compromisos por parte del Poder Ejecutivo que no se han cumplido, y bueno, veremos qué es lo que pasa para tratar de que este proyecto, con alguna modificación, pueda transformarse en ley. Pero en principio nosotros lo estamos viendo difícil dentro del Partido Nacional, porque existen dificultades importantes para lograr el número de legisladores necesario para la aprobación de esta ley. ¿El impuesto a los sueldos sí ha sido rebajado? El impuesto a los sueldos para aquellos sectores que van hasta los 6 salarios mínimos ha sido rebajado a un 1%, nos parece que es una buena norma. El impuesto fue establecido con carácter provisorio y en la medida en que, con el compromiso del Poder Ejecutivo de que en la medida se bajaría, creo que también deben bajarse en otros niveles que no son exclusivamente este, hasta los 6 salarios mínimos, pero creo que es un primer y buen paso positivo para la reducción, y yo digo que también en determinado momento la eliminación de un impuesto que es tan injusto que solo se puede justificar en situaciones muy excepcionales como las que fueron creados. Pero creo que por lo menos es un buen paso, es un buen antecedente. Miguel, ¿cómo están las cosas a nivel de la Junta Departamental? A través de la prensa del departamento se habla mucho de enfrentamientos, pero sabemos que también hay mucho trabajo de comisiones. ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, yo creo que en cuanto al trabajo de comisiones, es un trabajo que muchas veces es silencioso, no es el que trasciende lamentablemente, pero sí es el trabajo más importante que tiene la Junta Departamental, que tiene un montón de comisiones que trabajan en todos los temas que en definitiva tienen que ver con la actuación de los ediles y de la Junta Departamental. Y después están los temas políticos que, como tú lo sabrás, permanentemente están saliendo en ebullición cuando surgen temas que naturalmente son de carácter político, y los sectores representados en la Junta Departamental asumen sus posiciones y, bueno, naturalmente cada uno defiende lo que cree que es lo mejor, y bueno, en ese sentido han habido enfrentamientos, no lo podemos negar. Lo que sí debemos tratar es de que los enfrentamientos políticos no superen al trabajo en sí que tiene la Junta Departamental y que no nos distraigan lo que nosotros tenemos que hacer como función por la cual nos llevó la gente a la Junta Departamental. Y bueno, en definitiva, en los últimos días han habido algunos temas importantes. Diría que el más importante que ha surgido ha sido la semana pasada, y es concretamente un informe del Tribunal de Cuentas sobre la licitación de combustibles que realizó la Intendencia Municipal y que en definitiva adjudicó a la empresa el diputado Rodino, en la cual tuvimos una activa participación por ser integrante de la Comisión de Hacienda, por ser miembro informante de la comisión, estableciendo la posición nuestra en el sentido de que, a nuestro modo de ver, fue beneficiado claramente el diputado Rodino con su empresa en esta licitación, que el Tribunal de Cuentas le ha encontrado varias irregularidades que marcan de que la licitación no fue lo transparente que debería haber sido, y que ha sido claramente beneficiada la empresa, el diputado Rodino, al obviarse en la adjudicación de esa compra de combustible una cantidad de elementos que naturalmente hacen de que estemos hoy sosteniendo eso, pero que además el tema sigue en discusión en la Junta Departamental. El martes que viene la Comisión de Hacienda sigue tratando el tema. Veremos cuál es el camino a seguir después de esta, diría, esta denuncia que hacemos nosotros al analizar los informes del tribunal. Y bueno, creo que la población debe conocer de que una licitación que fue observada por el Tribunal de Cuentas y que la Intendencia
Intendencia de igual manera le dio el trámite, cuando lo lógico sería, hubiese sido que la Intendencia hubiese anulado esa licitación y que hubiese llamado nuevamente a licitación para darle a todas las empresas que se presentaron las mismas condiciones que no la tuvieron, porque obviamente en el informe del tribunal surge claramente de que el diputado Rodoino fue beneficiado, básicamente en algunos puntos, como puede ser en el caso de que se le permitió, luego de haberse realizado el acta de apertura y luego de las cartas de estar a la vista, se le permitió modificar la oferta, que eso lo puso en clara ventaja por encima de las demás empresas y hizo de que la comisión de adjudicación le diese a la empresa, el diputado Rodoino, la compra de combustibles por un año, que yo manejaba con otros medios de prensa haciendo un monto aproximado a los $400,000. Y eso es importante, eso es dinero de la gente y creo que la transparencia en ese tipo de procedimientos debe ser lo más importante. En este caso no fue transparente, obviamente hubo una ventaja por la vinculación política del diputado Rodoino, eso no lo puede dudar nadie, de que acá lo que se hizo fue beneficiar a un compañero de la agrupación, que casualmente es el diputado de la lista 123, al haberle adjudicado una licitación con ventaja por encima de las demás empresas y con observaciones claras del Tribunal de Cuentas que aconsejaban de que ese procedimiento había sido irregular. Miguel, ¿la función de contralor de la Junta Departamental se ve facilitada por el intendente contestando pedido de informes o es todo lo contrario? No, yo creo que no se ve facilitada desde el momento que el intendente responde lo que quiere, ¿no? Hay muchos pedidos de informe realizados por la oposición que hasta hoy no se han contestado, informes inclusive desde el primer año de este periodo. El intendente responde lo que él entiende que debe responder, lo que son temas que muchas veces tienen carácter político y que son temas que nosotros necesitamos esos datos para hacer algún tipo de planteo cumpliendo la función de contralor. El intendente no lo responde y bueno, los mecanismos constitucionales que existen son los del llamado a sala. Se ha hecho dos o tres llamados a sala, tampoco ha venido el intendente municipal. El doctor Asdrúbal Vázquez ha sido muy especial en ese sentido, ha desconocido la Junta Departamental, ha preferido utilizar otros medios y bueno, nosotros lamentablemente en ese sentido no hemos podido cumplir con la función de contralor porque el intendente se ha dedicado a desrespetar y no cumplir la Constitución de la República. Diputado, en los últimos tiempos el clima es de que se han adelantado los tiempos electorales, han habido enfrentamientos bastante duros entre la agrupación de gobierno del departamento y la lista 15 particularmente. ¿Cómo definiría toda esta situación a esta altura para que la gente tenga el conocimiento de cómo es la situación, donde todavía estamos en cierto modo lejos de las elecciones? Yo no atribuiría que se hayan adelantado los tiempos electorales, simplemente que se han dado determinados hechos que han ameritado que nuestra agrupación tomara posición sobre el tema. Creo que esta ha sido una administración que ha generado por sí misma escándalos muy importantes. El solo hecho de que a pocos meses de su elección y de su toma de posesión el intendente renuncie dejando un suplente generaba toda una situación caótica. A pesar de eso, nosotros generosamente creemos por el bien del departamento fuimos a atenderle y ofrecerle nuestra mano al intendente. No fuimos bien entendidos, se persiguieron compañeros, se persiguieron funcionarios municipales, se constataron arbitrariedades de todo tipo, se constataron agresiones a todo el sistema político que sin precedentes en la vida política del departamento. Y bueno, y ha llegado a esta situación en que el gobierno no se ha enfrentado solamente con nosotros, empezó enfrentándose con nosotros, después se enfrentó con ADEON, después se enfrentó con los propios sectores del propio partido de gobierno, y hoy encontramos un grupo de gobierno que está aislado, encerrado en su propio gueto en perjuicio del departamento. Yo reiteradamente hemos reclamado un diálogo de todos los riverenses de buena fe, de buena voluntad, de aquellos que queremos a Rivera, de aquellos que sentimos a Rivera, que somos de aquí, que vivimos aquí, que vamos a morir aquí, para tratar de sacar el departamento del pantano. Creo que es imprescindible que eso pase. Creo que en el día de ayer se reunía el senador Heber con el profesor Tabaré Viera. Nosotros hemos buscado acercamientos con Tabaré, con Guido, con los sectores del foro ballista, porque creo que el departamento está por encima de estas situaciones tan especiales que se han generado por gente que creo que ha escapado de lo que es la normal convivencia y diferencia que tienen los grupos políticos. Creo que diferencia política puede haber, pero en el respeto, en
la consideración por la idea y por la posición de aquel que no piensa como nosotros. Creo que así debe funcionar. Debe funcionar en base a acuerdos, en base a diálogos, en base a la negociación que forma parte del quehacer político. Ningún partido político en el Uruguay y en el departamento tiene la mayoría absoluta para gobernar prescindiendo las minorías. Acá hay que recoger la opinión y las ideas de todos. Y creo que es en esto donde el gobierno ha fracasado. Ha sido un gobierno que se ha ido aislando y creo que el gran perjudicado es, en definitiva, todo el departamento de Rivera. Vamos a seguir haciendo esfuerzos, vamos a seguir intentando diálogos. Nuestra casa siempre ha estado abierta, nuestra casa es la casa de la lista 15, pero también la de todo el Partido Nacional, ha estado abierto a tender puentes y buscar acercamientos. Creo que más allá de los gobiernos, lo que queda es la gente, la necesidad de la gente, la necesidad de vivienda, la necesidad de camino, la necesidad de electrificación, las necesidades básicas que tiene todo ser humano, de trabajo fundamentalmente. Y es a eso donde debemos de llegar. Creo que el acercamiento con el sector del Foro Ballista, que es un sector importante del Partido Colorado, que es un sector que, como nosotros, tiene grandes posibilidades de acceder al gobierno en el próximo ejercicio, va a permitir que por lo menos la población de Rivera tenga la tranquilidad de que, si bien es cierto, estos 3 años que nos quedan van a ser muy duros por las dificultades generadas por la propia incapacidad del gobierno, creo que podemos ir tendiendo acercamientos para que en el futuro podamos tener un gobierno, como en otros departamentos, de coalición o de coincidencia departamental en base a los principales temas, más allá de la diferencia que tengamos. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes, como siempre. Miguel, muchas gracias, muy amable. Como siempre, a las órdenes.